Un angustioi, mila esker gaurkoan ona hurbiltzeagatik. Bueno, baia ezagun denez, Nafarroko gobernuak bere web orrialdean zintzilikatu du 2022ko aurrekontuen inguruko akordioa lortu dugu gobernuarekin eta gaur hori bera aurkezteko deitu zaituztegu. Akordio horren bidez, gure talde parlamentarioak konpromisoa hartzen du, bai, aurrekontuak eta bai, neurri fiskalak onartu daitezen albidetzea abstentzio baten bidez. Gaurkoan urrats bat gehiago eman dugu 2019an hasitako bidean. Iaz esaten genuen bezala, ba urtengoan ere akordio honen balio politikoa azpimarratu nahi dugu. Gaitasuna irudikatzen duelako akordio honek eta gure indar politikoari dagokionez ere akordioak erdiesteko parlamentuan dagoen ezkerreko eta aurrerako jaden gehiengo hori konsolidatzeko eta eskuinari alternatiboa izango den gehiengo hori aurrera jarraitzeko. Navarra Sumak ez du lortu aurten ere baldintzatzerik ez negoziazio prozesua bera eta ez akordioa bera eta iaz esaten genuen bezala hori albiste ona da Nafarroko jendartearentzat. Nik uste agerian gelditzen dela beste behin ere bai gure aldetik eta bai Nafarroko gobernuaren aldetik borondatea egon dela negoziatzeko, borondatea egon dela akordioa lortzeko eta horrek bere emaitza eman duela. Pasaden astean bi akordio partzial lortu genituen. Alde batetik tokiko finantziazioari zegokiona, finantziazio handiagoa jasotzen da aurre proiektuan bertan, eta sistema justuagoa eta orekatuagoa izan dadin. Esaten genuen horrek albidetuko zuela akordio global baterako bidea, eta bigarren akordioa izan zen aurre proiektuan hainbat partida sartu ditugula, hainbat lerro eta hainbat neurri tan areagotzeko eta eragina izateko eta horrek hobetu egin du gure ustez nabarmen Nafarroko gobernuak aurreikusita zeukan hainbat arlotan, gero azalduko dugu. Beraz, akordio global horretarako bidean bi mugarri horiek ezinbestekoak izan dira eta akordio global lortu dugu. Akordio global horrek bi parte ditu, batetik esan bezala aurre proiektuan sartutako parte ekonomikoa gehi parlamentuan aurrekontuek izango duten tramitazio horretan adostuko ditugun emendakinetarako ere margen ekonomiko jakin bat eta bigarrenik hainbat konpromiso politiko jasotzen direla. Eta konpromiso politiko horiek ere batzuk oso importanteak dira gure ustez Nafarroko gobernuaren jardunean eta ildo politikoan eragin nabarmena izan dezaketelako. Geure lehentasunak publikoak izan dira, askotan errepikatu ditugu, alde batetik konsolidatu beharra zegoela azkeneko urteotan Nafarroko gobernuak abian jarritako ildoa, baita aurrekontuetan ere. Bigarrenik eta pandemia batetik ateratzen ari garen fase honetan heldu behar ziotela hainbat neurrik osasun krisia eta horren ondorio ekonomiko eta sozialei eta hirugarrenik etorkizunera begira ditugun erronkei ere heltzeko momentua zela. Guk lau helburu jakin markatu genituen negoziazio honetan. Eta aurre proiektua behin ikusita are argiago genituen lau helburu horiek batetik. Hainbat partidatan aurre proiektuak bera jasotzen zituen murrizketa batzuk eta partida batzuen jeitsierak ebitatzea. Kulturan, eskubide sozialetan, berdintasunean, Euskara Bidean, baziren partida batzuk desagertzen zirenak edo finantziazioa murrizten zutenak, hori alde batetik, bigarrenik, zerbitzu publikoak indartzea eta jendarteak momentu honetan pairatzen dituen hainbat egoerari aurre egiteko, bai lehen arretan, bai hezkuntzan edo bai eskubide sozialetan. Hirugarrenik,
jendartearen eskubideetan aurrera egitea. Eta hainbat neurri lortu dugu, bai hizkuntza eskubideen arloan edo pensioen duintzearen bidean. Eta laugarrenik politika eraldatzaileak abian jartzea. Baditugu Nafarroan, luze zabalean, hainbat eta hainbat proiektu etxebizitzaren arloan edo transizio energetikoaren bidean eta hoiei bultzada bat ematea. Akordioa lortu dugu, baina horrek ez du esan nahi inondik desadostasunak izan ez ditugunik. Eta jarraitzen dugu pentsatzen Nafarroko gobernuari ambizioa faltatu izan zaiola neurri fiskaletan eta bestelako politiketan. Esan gabe doa Euskal Herria Bilduk izango balu ardura aurrekontu batzuk hasieratik bukaerara egiteko ezberdinak izango zirela, bai ikuspegian, bai hainbat edukitan eta bai eta bereziki, bueno, ba prozesu parte hartzaileari dagokionez. Horregatik izan dira aste hauek, ba eztabaida biztikoak, elkarguneak topatzen saiatzeko eta arlo batzuetan barresago izan da beste arlo batzuetan baino, baina elkargune hoiek eta batzuetan minimoetakoak diren akordio hoiek dira akordio global honetan islatzen direnak. Akordio honek aurrekontua hobetu egiten du, inolako zalantzarik gabe. Bai, parte ekonomikoan eta baita konpromiso politikoen arloa. Nik azpimarratuko ditut eta ja izango duzue akordioa bere osotasunean, baina nik neurri importanteenak azpimarratuko ditut, hoietako batzuk benetako mugarriak direlako gure ustez eta jauzi kualitatibo bat ematen delako aipatu ditudan helburuen betetze mailan. Esate baterako, 0-3 zikloan 18.000 eurotik behera dauden errentei doakotasuna bermatuko zaie. Eta hori lehen aldiz gauzatu ahalko da Nafarroa osoan. Uste dute importantea dela aukera berdintasuna bermatzeko eta hezkuntza arloan ere ziklo honek izan behar duen izaera hezitzailea azpimarratzeko. Bigarrenik, helduen euskalduntze alfabetatzean doakotasunarako bidean jauzi kualitatibo eta oso importantea ematen da finantziazioari dagokionez. Bai, bekei dagokionez eta bai euskarabideak euskaltegiei bideratzen dizkien diru laguntzen bidez. Hirugarrenik, pensioen duintzeari dagokionez eta behin Nafarroak eta espero dugu albait lasterren hori gauzatzea ingreso minimo vital horren kudeaketa bere gain hartzen duenean aldaketa normatibo bat egingo da Nafarroan bermatzeko pensio bajuenak gutxienez 800 eurora iritsiko direla. Eta horrek ere Nafarroa beste kontestu batean kokatzen du pensionistek behar dituzten pensio duin horiek aurrera egiteko moduan. Beste mugarri batzuk ere badaude. Esate baterako gobernuak konpromiso hartzen du 2022an osasun garraiorako enpresa publiko bate sortzeko. Beste bat esate baterako eta hemen urtetako urte luzetako agrabio bat zuzentzen da eta bada itoizko urtegiaren eraginez hainbat udal kaltetuta izan direla urte luzez eta hemen konpensazio bat jasotzen da aurrekontuetan 400.000 eurokoa udal hoiei konpensazio hori emateko. Lehen arretan, momentu honetan herritarren kezka nagusia da. Lehen arretan 2 milioi baino gehiago inkorporatu dira aurreproiektuan bertan EH Bilduren eraginez medikuen kontrataziorako eta osasun mentalean ere arreta psikologiko publiko duina eman alizateko. ETB3 Nafarroa osoan ikusi ahal izateko Nafarroko gobernuak azeleratu egingo ditu, azkartu egingo ditu kudeaketak eta irtenbide tekniko bat bilatzeko konpromisoa hartu du. Kirol azpiegituretan ezagun da Nafarroko gobernuak bersaldu egingo diola osasunari
Bajonarreko instalazioa eta hortik aterako den finantziazioan Nafarroko gobernuak konpromisoa hartzen du ja Nafarroko gobernuak berak eginda daukan plan zuzentzaile horretan Nafarroa osoan zehar dauden kirol azpiegituren beharrak asetzeko eta hor dago Larrabide estadioa, hor dago beisbol zelaia eta bar eta bar. Badaude beste neurri batzuk etxe bizitza publikoaren alokairuan eragiteko eta berau indartzeko. Badago konpromiso bat era berean Nafarroko gobernuaren aldetik baso zaintzarako eta hau landeremuan oso importantea da baso zaintzarako 15 plaza berri ateratzeko. Eta eskubide sozialen arloan ere badago konpromiso bat gobernuaren aldetik plan zuzentzaile bat egiteko benetako sare publiko indartsu bat sortzeko eguneko zentroak eraikitzeko. Hoiek dira neurri nagusiak, beste hainbat ere badaude, baina hoiek iruditzen zaizkigu azpimarragarrienak. Funtsean, eta honekin amaituko dut, aurrekontu hauek balio behar dute aurrera egiten jarraitzeko. Ezagun da, eta ez dugu katuko, bide luzea daukagu aurretik, zerbitzu publiko, unibertsal eta kalitatezkoak lortzeko, bide luzea daukagula aurretik persona guztientzako bizimodu duina bermatzeko, eta horregatik lanean jarraitu beharko dugu. Bai eremu politiko instituzionaletik, eta baita arlo sozial eta sindikaletik. Eta bide horretan, Euskal Herria Bildu lagun izango gaituzte, helburu horrekin ari diren guztiak. Aste honetan berretsi dugu gure konpromisoa. Nafarroan gehiengo sozial eta politiko bat egituratzeko ezkerretik eta ikuspegi aurrerakoi batetik. Hori agerikoa izan da Nafarroaren egoeraren inguruan egun hauetan izan dugun eztabaida. Gu beti egongo gara prest akordioak erdiesteko, pertsonen bizimoduan hobekuntzak egiteko, zerbitzu publikoak defendatzeko eta berauek indartzeko eta lurralde kohesioaren alde egiteko. Udalak ardatz. Eta akordio honek hori ere irudikatzen du. Euskal Herria Bildu non dagoen. Akordioetan eta pertsonen bizimoduan eragina izan dezaketen edozein neurri bultzatzen eta adosten. Eta horregatik gaurkoan gure poza agertu nahi dugu akordio hau lortu izanagatik. Mi esker. Egunon guztioi, buenos días. Hoy, como decía Bakartxo, venimos a presentar el acuerdo presupuestario para el año 2022, acuerdo presupuestario alcanzado entre el Gobierno de Navarra y nuestro grupo parlamentario, en el que, después de distintas reuniones, semanas, ha habido idas y ha habido venidas, el compromiso final que planteamos está explicitado en el acuerdo, es posibilitar la aprobación de los presupuestos y de las medidas fiscales. El texto del acuerdo lo ha puesto ya el Gobierno a su disposición. Tenemos también, si no, copias que luego les facilitaremos si alguno quiere conocer ya el detalle. Y bueno, lo que podemos decir es que Euskal Herria Bildu ha dado un paso más en el camino que emprendimos en el año 2019. Esto no es una novedad. Es un tercer presupuesto que vamos a facilitar su aprobación, pero también es el séptimo presupuesto en el que Euskal Herria Bildu participa desde el año 2015 en su elaboración y trata de dejar su influencia. Lo dijimos el año pasado y lo volvemos a reiterar, el acuerdo, más allá del contenido propio del acuerdo, el acuerdo en sí mismo tiene un valor político y eso lo queremos reiterar porque, en primer lugar, demuestra la capacidad de acuerdo de nuestra formación política para configurar una alternativa a lo que sería la derecha, lo que representa en estos momentos el espacio político de la derecha en Navarra y porque permite profundizar y orientar la política presupuestaria en una determinada dirección. Navarra suma, como decía Bakartxo, otro año más, se ha quedado fuera y sobre todo, lo más importante, no ha podido condicionar ni el proceso de negociación ni tampoco la posibilidad de que llegáramos a un acuerdo. Sabemos que lo ha intentado, lo ha hecho desde distintas posiciones y desde distintas estrategias, pero es una buena noticia que no ha podido condicionar esta posición y este resultado final y desde luego que no condicione lo que en
una conformación de una mayoría en clave progresista o de izquierda se pueda plantear. Queremos resaltar también la voluntad de diálogo, evidentemente, de nuestro grupo parlamentario, pero también del gobierno. Yo creo que esto es importante porque esa voluntad de diálogo de las dos partes ha terminado dando frutos que luego comentaremos. La semana pasada anunciamos que habíamos alcanzado dos acuerdos parciales. El primero fue una situación muy importante a la hora de dar un empujón a la negociación presupuestaria. Como sabéis, me refiero al acuerdo en materia de financiación local, una financiación local que supone un hito también en lo que es la modificación del sistema que hasta ahora se venía manteniendo, porque va a permitir en transferencias corrientes y en inversiones una mejor reparto de los ingresos que van a tener los ayuntamientos a su disposición, y va a ser más justo y también más solidario. En segundo lugar, planteábamos la semana pasada que había habido un acuerdo en la inclusión en el anteproyecto de distintas partidas dentro de lo que hemos podido hacer, el margen de incidir en el anteproyecto, teniendo en cuenta lo que supone el propio proyecto y supone también ya de, digamos, por abrir la persiana, pues ya hay una parte muy importante del presupuesto que está ya determinado. Bueno, en ese margen hemos tenido capacidad de mejorar algunas líneas presupuestarias. Y estos dos acuerdos parciales han permitido, como decía, allanar y en alguna medida establecer el acuerdo que hoy estamos presentando, en el que tenemos, por un lado, incidencia económica, pero también hay compromisos políticos que nos parece que son remarcables y que también marcan esa orientación. Nuestras prioridades a la hora de establecer esta negociación y de dejar, por así decirlo, una huella en los presupuestos han sido varias, y desde luego las venimos repitiendo. En primer lugar, consolidar la política y la línea presupuestaria de años anteriores, que no hubiera retrocesos en los avances que se habían ido produciendo, hacer frente a la crisis sanitaria, como no, y desde luego a las consecuencias económicas y sociales derivadas de esta crisis, y plantear en alguna medida retos a futuro. Y visto el anteproyecto, nos marcamos cuatro objetivos que creíamos que eran importantes. En primer lugar, era evitar la desaparición y también la disminución en la financiación de algunas partidas. Había partidas, después de analizar el anteproyecto, vimos que partidas que entendíamos que estaban consolidadas, que habían disminuido en su crédito presupuestario, y creíamos que había que retomar, incluso mejorar esa dotación de ese crédito. Partidas en igualdad, partidas en euskera, partidas en cultura, en derechos sociales, etcétera. En segundo lugar, hemos planteado el fortalecimiento de los servicios públicos y las necesidades reales de la ciudadanía, y estas necesidades debían ser el eje de tanto modificaciones en sanidad, especialmente en atención primaria. Ya sabemos cuál es la situación que en estos momentos se está dando, y para ello hay una cantidad destinada a este fin en educación o en derechos sociales. También entendíamos que había que ampliar los derechos de la ciudadanía en política lingüística, seguir profundizando en el camino de la dignificación de las pensiones, en el que Navarra viene haciendo una apuesta frente a otras comunidades. Navarra, en esa capacidad fiscal que tiene, ha venido haciendo una apuesta en dignificar las pensiones, y nosotros queremos que se siga profundizando en ese camino, y una de las medidas va a ir destinadas a esto. Y impulsar otro tipo de políticas en transición energética, vivienda, etcétera. También tenemos que recalcar, porque lo hemos dicho estos días, hay importantes discrepancias, y hay importantes discrepancias fundamentalmente en materia fiscal. Seguimos planteando nuestra divergencia con los objetivos que tiene planteados y con la falta de ambición fundamentalmente que tiene el gobierno en esta materia. Y bueno, evidentemente, si Euskal Herria Bildu realizara o llevara adelante estos presupuestos, tendrían otra manera de ser elaborados, serían diferentes en la forma, desde luego en el contenido de los mismos, y sobre todo en un proceso participativo que entendemos que requeriría la aprobación. Sabemos que en estos momentos, y lo venimos denunciando desde la anterior legislatura, el papel del Consejo Económico Social y de otros consejos que se pronuncian es puramente testimonial, no tiene ninguna practicidad el mismo, y desde luego, bueno, pues eso lo haríamos también de otra manera. Y bueno, lo que queremos plantear es que este acuerdo, y lo queremos reivindicar y queremos sentirnos satisfechos y satisfechas, mejora el presupuesto en la parte económica y también en lo que son los compromisos que van ligados a este propio acuerdo. Hay algunas medidas, las medidas todas las podréis ver luego en el texto si no las habéis visto ya, pero hay algunas que entendemos que son auténticos hitos, son auténticos pasos importantes que se producen por primera vez en este presupuesto. En primer lugar,
Se garantiza la gratuidad en el ciclo de 0-3 años a las rentas inferiores a 18.000 euros en toda Navarra. Nos parece que bueno, esto es una novedad, es una situación importante, que va a ser definitiva, que va a permitir otros avances en esta materia, que va a permitir también la inclusión en lo que es el ciclo educativo de 0 a 3 años, y desde luego creemos que esto, como digo, va a ser ese hito, uno de los hitos que este presupuesto va a dejar hacia el futuro. También se da un salto cualitativo hacia la gratuidad del aprendizaje del euskera en las personas adultas. Como veréis, hay una importante aportación económica en este sentido, tanto de fortalecimiento del trabajo de los euskaltegis como las becas que se planteen para que las personas que quieran, siempre desde el principio de la voluntariedad, plantearse el aprendizaje del euskera, y en este caso en las personas adultas, pues tengan esa oportunidad, y en este sentido, como digo, se inicia un camino hacia la gratuidad de este aprendizaje. Otro de los hitos, que lo he dicho ahora, en materia de pensiones, se garantiza que una vez asumida de manera inminente la competencia del ingreso mínimo vital, por el cual Navarra va a percibir una compensación económica, teniendo en cuenta lo que venía desarrollando hasta ahora con la renta garantizada, en el que se solapan ambas prestaciones. Lo que se va a garantizar con este acuerdo, que en el momento en que se produzca la transferencia del ingreso mínimo vital, se va a garantizar mediante la modificación del impuesto sobre la renta de las personas físicas, en un artículo específico se plantea sobre ello, que las pensiones mínimas en Navarra alcanzarán los 800 euros mediante, como digo, estas vías fiscales. Esto para nuestro grupo parlamentario, como digo, es un hito, es un avance importante, es un camino hacia unas reivindicaciones que también están de forma permanente en la calle. También queremos, entre las medidas que se plantean, se refuerza con más de 2 millones de euros la contratación de médicos y psicólogos en atención primaria. Esta es una de las situaciones críticas que hay en estos momentos en la sanidad, cómo se está atendiendo, la falta de contratación de personal tanto en atención primaria como en lo que es la salud mental, y fundamentalmente lo que se plantea es la contratación de personal para salud mental en atención primaria. El Gobierno de Navarra también nos parece importante destacarlo, después de todos los debates que ha habido en los últimos años, no solo en esta legislatura ni en la anterior, sino viene ya de muy lejos, creemos que se va a dar solución a un problema, y es la constitución, la creación de una empresa pública que gestione el transporte sanitario. Se va a crear a lo largo de este año para que, en principio, entre ya a prestar ese servicio, a republificar, a recuperar, que frente a la contratación que se hacía de empresas privadas, sea el propio Gobierno de Navarra, a través de esta empresa pública, quien gestione el transporte sanitario. También creemos que se va a subsanar, aunque de forma parcial, no hay que decirlo, no hemos conseguido que esto se mantenga con carácter permanente, pero creemos también que es un primer paso que habrá que profundizar. Se subsana el agravio histórico de 4 localidades afectadas por la construcción del embalse de Itoiz, Agoitz, Arce, Betelu y Longida. Hay una partida destinada de 400.000 euros de transferencias corrientes para estos 4 ayuntamientos, y con una propuesta que se materializará mediante una enmienda de reparto del mismo. Se va a agilizar, el Gobierno de Navarra se compromete a agilizar los trámites para la captación de TV3 en toda Navarra. Sabéis que tiene dificultades, es un canal muy específico en relación a la población infantil y que sirve para esa promoción y aprendizaje del euskera en un sector muy concreto de la población, y en estos momentos hay muchos sitios donde en Navarra no se puede captar TV3, y lo que planteamos es una cuestión muy técnica, es una cuestión en la que el Gobierno Navarra debe de negociar en su caso con el Gobierno del Estado para esa solución, y hay un compromiso de agilizar esos trámites. Otro de los aspectos que queremos resaltar es el compromiso de invertir la cuantía de la reventa de las instalaciones de Tajonar. Sabéis que en su momento el Gobierno de Navarra adquirió por dación de pago diversas instalaciones deportivas del Club Atlético Osasuna, en este caso parte eran las instalaciones de Tajonar, y hay una parte que ya Osasuna ha mostrado su disposición a recomprársela al Gobierno de Navarra. Pues bien, hay un compromiso de que en el momento en que se materialice la compra por parte de Osasuna, la recompra de esos terrenos, el importe de los mismos se destine al desarrollo del plan que tiene el Plan Director de Instalaciones Deportivas que tiene el Gobierno de Navarra, entre los cuales se incluye un tema también que es muy viejo en su reivindicación, que es el cubrir el Estadio Larrabide, mejorar las instalaciones del Estadio Larrabide, campos de béisbol que en estos momentos no existen,
y otra serie de infraestructuras. Y luego, bueno, hay otro elemento que es un plan director para la creación de una red pública de centros de día en colaboración con las entidades locales y partidas concretas para la realización de estos proyectos. Y finalmente queremos destacar, y con esto termino lo que son las medidas, la creación, la nueva creación de 15 plazas de guardas forestales o gasosañas, que creemos que van a completar un compromiso que venía ya con la representación sindical de este departamento, para dar cumplimiento a lo que era el plan director de en esta materia, en el que faltaban todavía por cubrirse, porque en esta legislatura no se ha cubierto ninguna de las 15 plazas que faltaban. Se va a plantear que en la oferta pública de empleo para el año 2022 se recoja la creación de estas nuevas 15 plazas. Bueno, pues podemos decir que a nuestro juicio los presupuestos, con todas estas medidas, permiten seguir avanzando, permiten seguir estableciendo un rumbo, pero tenemos que decir, porque somos conscientes de ellos, que queda mucho camino por recorrer. Evidentemente, queda mucho camino para que se puedan garantizar unos servicios públicos universales. Estos presupuestos no son la revolución en un camino hacia esa dirección, pero desde luego creemos que hay que seguir trabajando, y desde luego Euskal Herria Bildu va a seguir trabajando en todos los ámbitos, ámbitos institucionales, ámbitos sociales, ámbitos también con el trabajo con organizaciones sindicales, para conseguir precisamente esos objetivos. Esta semana, y con esto termino, ha quedado claro, y lo hemos reiterado, y nuestra portavoz lo ha reiterado en el debate sobre el estado de la comunidad, que nuestra voluntad política es la voluntad de consolidar, y creemos que este nuevo hito, este nuevo acuerdo presupuestario, va en esa dirección de consolidar un espacio progresista y de izquierdas que sirva de alternativa a la derecha, en la que quede claro que la influencia de la derecha tiene que ser nula, en la que la influencia de la derecha sea inexistente, porque existe una mayoría en Navarra distinta a lo que ofrece esa derecha en estos momentos. Creemos que es momento de alcanzar acuerdos que mejoren la vida de estas mayorías, que son mayorías de personas, mayorías sociales trabajadoras, y desde luego vamos a seguir defendiendo los servicios públicos y la política y la cohesión territorial en estos y en los próximos presupuestos. Desde luego es una dirección que viene ya marcada a lo largo de esta legislatura, no es una novedad, por lo tanto, alcanzar el acuerdo, pero sí es una novedad el que se profundice en los contenidos de este acuerdo, y desde luego queremos mostrar, como no, nuestra satisfacción, porque el acuerdo y sus contenidos son buenos para Navarra y son buenos para toda la ciudadanía navarra. Eskerrik asko.